Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, advirtió que la Guardia Civil propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador vulnera los derechos humanos, debilita la institucionalidad civil, así como no reduce los niveles de violencia en el país. El replanteamiento que se propone sobre las características y funciones de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad, generaría el riesgo de que se vulneraran derechos humanos y debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, dijo el encargado de defender los derechos humanos ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La fuerza policíaca propuesta por el presidente de la República contraviene los principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos y no contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabe con la impunidad en México, expresó el abogado. Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, agregó.